Buenas, buenas, terrícolas, ¿cómo andan? Bueno, para los que no vieron la guía número 1, si les interesa saber cómo llegar desde Colombia, ¿sí?, a Leticia o a Manaus, ¿sí?, en Brasil, la guía número 1 es la que les va a dar toda la información, las opciones por tierra, las opciones por río, que son varias, y las opciones por aire, ¿sí?, para que puedan ir con un vehículo, una moto o lo que sea, desde Colombia a Manaus, en Brasil. En esta guía, ¿qué vamos a ver? En esta guía vamos a ver, nos quedamos en la guía anterior en Manaus, entonces ahora tenemos distintas opciones. Habrá algunos que quieren ir a Venezuela, otros que quieren ir a recorrer las Guyanas, otros que quieren seguir navegando el río Amazonas hacia Belén y bajar la costa de Brasil. Para gustos, colores, ¿no? O sea, viajeros, cada uno tendrá su intención, su historia, su destino. Vamos a ver todas esas, ¿sí? Entonces, comencemos. Quieren seguir navegando el río Amazonas, pueden hacerlo hasta Belén y ahí, como decía antes, continuar bajando la costa, ¿sí?, hacia el sur. Existen dos formas seguras de ingresar a las Guyanas, ¿sí?, que es puntualmente lo que va a hacer este guía, va a ser sobre las Guyanas también. Entonces, hay dos formas seguras para ir a las Guyanas. Seguramente haya algún otro camino alternativo por el medio de la selva que, digamos, las dos formas conocidas y seguras son las siguientes. Pueden navegar el río Amazonas hasta en vez de Belén, o sea, en vez de bajarse en Belén, digamos, del lado del río sur, se bajan del lado norte, digamos. Son distintos brazos que hay que agarrar, pero se bajan en Macapá, ¿sí? En Macapá pueden tomar la ruta, la BR-156, que los lleva a Oiapoque, que ya es frontera entre Brasil y Guyana Francesa. Hay un puente que tiene un año, relativamente nuevo. Cruzas el puente y ya estás en Guyana Francesa. Y haces los papeles, ingresas, atravesas las tres Guyanas y podés salir a Boa Vista, Brasil, si tenés intenciones de ir a Venezuela, de ahí podés subir. O bajás hacia Manaus. Esa entonces es una opción de entrada. La otra opción segura, que es la que yo hice, es, en vez de navegar el río Amazonas, desde Manaus, agarrar la BR-174, ¿sí? A unos 100 kilómetros tienen Presidente Figueirido. Es un lugar que les recomiendo si quieren acampar o si quieren. Ahí está lleno de ríos, cascadas. Está bueno, digamos. Vale la pena un par de días. Y siguen esa ruta, la BR-174, que los va a llevar a Boa Vista. Ahí en Boa Vista, para los que quieren ir a Venezuela, ya están casi frontera. Y si no, ahí en Boa Vista agarras una ruta, ¿sí?, que es la ruta BR-401, que los va a llevar, son 100 kilómetros perfectamente asfaltados, que los lleva hasta la frontera con Guyana, ex Guyana inglesa, ¿sí? Recordemos que cada una tiene su nombre. Una es Guyana, la otra es Surinam y la otra es Guyana francesa. Entonces, cuando digo Guyana, solo hablo de Guyana. Y cuando digo Guyana francesa, hablo de Guyana francesa. Aunque suene estúpido, a veces puede ser confuso. Entonces, entran a Guyanas, sí, por Boa Vista. Antes de ingresar a Guyana, sí, la recomendación es ir en Boa Vista al consulado de Guyana. Yo les recomendaría que pasen sí o sí por el Guyana, sí, por el consulado. En el consulado van a poder iniciar el trámite, digamos, fronterizo, ¿sí? Les van a cobrar unos 30 reales y van a hacer una serie de papeles, que con esos papeles vos vas a la frontera, y por eso también fue tan rápido migraciones para mí. Si no, se demoraría bastante más. Entonces, vayan ahí. Los argentinos no necesitamos visa para ninguna de las tres Guyanas, pero si eres de algún otro país y necesitas visas, ahí la puedes tramitar. Entonces, nada, eso. Ahí hacen la salida de Brasil, ingresan
a través de una rotonda los vas a dejar manejando del lado izquierdo. O sea, recuerden que al ser ex colonia inglesa, se maneja, quedó la costumbre de manejarse del otro lado. Entonces, van a las oficinas de aduana, migraciones. Migraciones fue relativamente rápido, pues supongo que para todos puede llegar a ser más o menos rápido. Y para ingresar, ya lo que es el vehículo, ahí les van a pedir un seguro. Si no tienen un seguro internacional, van a tener que ir a sacar uno al Letén. Los van a dejar pasar. A unos 2 kilómetros está el pueblo de Letén, que es una calle de tierra. Y casi al final, o bastante como, no sé, 5, 6, 7 cuadras, digamos. Es un camino de tierra lleno de pozos. O sea, pero bueno, está lleno de comercios a los costados. Entonces, van al banco, hay dos bancos, uno al lado del otro, el que está más alejado. En la planta alta están las oficinas de Nafico, el seguro. Les recomiendo que primero en la planta baja cambien su moneda, si tienen reales, dólares o lo que sea, a dólar guyanés, ¿sí? Una vez que hacen el cambio, van a Nafico en la planta alta y piden el seguro dependiendo para la cantidad de semanas que quieran estar. Pueden sacarlo por semana, ¿sí? Si quieren estar una semana, dos, tres, yo lo saqué por 2 semanas porque tenía un trabajo para hacer en Georgetown. Entonces, bueno, pensé que me iba a demorar, entonces saqué por 2 semanas el seguro. Y me salió, déjenme ver, me salió 3.500. Perdón, 3.000, me costó 3.000 dólares guyaneses, que vienen siendo unos 15 dólares, ¿sí? O sea que imagínense para una semana la mitad, ¿sí? Que es lo que le conviene, a no ser que se quieran quedar mucho tiempo, no, no tiene, no hay mucho, con un par de días alcanza. Entonces, saquen el seguro. Si ya saben cuánto tiempo van a estar, que van a estar poco tiempo, pueden hacer ya directamente una ampliación para el seguro de Surinam, ¿sí? Por 500 dólares guyaneses más, que son como 3 dólares más, le van a dar el seguro para todo el mes para Surinam, ¿sí? Si no lo hacen ahí porque no los dejan o porque ustedes no están seguros todavía de la cantidad de días que se van a quedar en Guyana, en Georgetown, en la capital, pueden ir a las oficinas de Nafico y hacer el mismo trámite de ampliación. Yo lo hice en Georgetown, ¿sí? 500 dólares guyaneses y te dan un mes en Surinam. ¿Sí? Es bastante sencillo, digamos. Entonces, ese es el tema seguro. También les van a pedir unas copias. Es bastante complicado conseguir fotocopiadoras en Letén, pero buscan en los supermercados chinos, suelen tener. Ya con todo vuelven a la frontera y si todo sale bien los van a dejar pasar. Ahora, vuelven a Letén y ahí en vez de doblar hacia el pueblo, hacia el otro lado comienza la aventura, comienza la temida ruta. Algunos, para los que han hecho las dos rutas, dicen que es peor que la BR-319. Es más corta, pero es bastante más complicada. En mi caso, así lo fue. Pero bueno, acá comienza la ruta Letem-Linden. Son 470 kilómetros de todo tipo de terrenos, menos asfalto. ¿Sí? Así que ya vamos a entrar en detalle. Antes, recomendación. Recomendación, primero, si tiene la oportunidad de hacerlo en una moto o sea, con ruedas de taco, les va a facilitar mucho más las cosas que si van con ruedas lisas de pista porque van a necesitar tracción. No es imposible, se puede sin, pero les va a ser más fácil con una de taco. Entonces, recomendación número uno para los viajeros en moto, si pueden, cubiertas con tacos. Y recomendación número dos es: compren agua, 1 litro, 2 litros, porque en el camino es muy difícil conseguir, solo en ciertos puntos van a encontrar y a veces pueden estar todo un día para hacer 100 kilómetros, ¿sí? Entonces, si tienen algún tipo de percance, créanme, van a querer tener agua, por más que esté caliente por el sol, van a querer tener agua. Así que, agua, ¿sí? Y bueno, salgan con el tanque lleno. Las opciones para dormir. Yo lo hice en 4 días, 3 noches, ¿sí? Porque tuve dos pinchaduras, mi moto entró abajo de una laguna, se llenó de agua el motor, tuve que desarmar media moto ahí, hubo caídas, en fin, hubo de todo un poco. El que quiera leer el relato ese o ver el video, acá en mi canal lo van a encontrar.
Si todavía no lo he hecho, ya saldrá en el motoblog viajero. Y si no, pueden leer un relato bastante extenso y divertido por momentos, supongo, en Facebook, en mi página de Facebook, sobre esa ruta que fue toda una odisea. Entonces, para que no sufran lo mismo que sufrí yo, hago este guía. Entonces, hay tipos que lo han hecho en un día y medio, otros en 2, 3 días. Va a depender mucho, mucho de las condiciones del camino, o sea, fundamentalmente del clima, si llueve o no llueve, y de cómo esté la superficie, porque si llueve va a estar de una forma, si llovió poco va a estar de otra, si no llovió nada hace días va a estar de otra. Entonces, va a condicionar mucho eso y fundamentalmente tus habilidades como conductor off-road, ¿no? O sea, entonces va a depender, ¿sí? Entonces, yo le voy a dar las opciones si lo tienen que hacer en varios días como lo hice yo, de dónde dormir y dónde cargar combustible, que es lo que hace falta saber. Para hacer esta ruta, entonces, llenan el tanque en Letem y continúan 115, 120 kilómetros hasta Naí. Ahí en Naí ya pueden cargar combustible y pueden pasar la noche ahí si es necesario. Ahí es una villa, digamos, como le llaman, un caserío donde lo único que hay es la estación de combustible, un par de restaurancitos y algunas casas y no mucho más, ¿sí? Ahí en Anahí también hay gomería, lo pinché, también hay gomería, así que para los que necesiten, también hay gomería. De Anahí, otros 120 kilómetros más, está el río Esequibo, ¿sí? Ahí tienen que cruzar el río en una balsa, ¿sí? Esta balsa, del este lado de donde venimos, no hay nada, ¿sí? Del otro lado hay un caserío, digamos, hay un restaurancito, ahí pueden pasar la noche si es necesario, ¿sí? El otro lugar donde pueden dormir es en Mabura. Mabura es otro pueblito, otros 110 kilómetros más, donde también pueden cargar combustibles y donde también pueden dormir. Hay algún cuartucho bastante feo, yo les recomiendo que lleven su carpa o hamaca para colgar, que hay lugares donde dormir, van a dormir más limpios seguro. Aunque bueno, tampoco nadie se ha muerto por dormir con cucarachas de este tamaño, pero se puede, o sea, no pasa nada. Y de ahí de Maura, otros 100 kilómetros ya está Linden, ahí ya comienza el asfalto, ya hay combustible, banco, es una ciudad, ¿sí? Y otros 100 kilómetros más está Georgetown, la capital, que es, se llega todo por asfalto. Ahora vamos más en detalle, volvemos para atrás. Ya les dije dónde pueden dormir y recargar combustible. Ahora vamos un poco más en detalle a ciertas cositas que hay en la ruta. La ruta, como les digo, puede tener muchos terrenos, puede tener arena tipo guadal, o sea, talco, harina súper fina. Mi experiencia me lleva a decir que la mejor forma de transitar ese tipo de camino, ya me tocó en la Transchaco también, que fueron muchos kilómetros de solo arena. Lo mejor es ir, para los que viajamos en moto, ¿no? O sea, con una velocidad constante en el acelerador y que sin la necesidad de frenar, de usar ningún freno, ni delantero, ni trasero, ni hacer rebajes. En el puño del acelerador tenga suficiente potencia como para acomodar la moto cuando intenta salirse de su línea de arena, digamos, de su huella. Entonces, es ir a una velocidad constante y cuando ves que se sale, pegás una pequeña acelerada. Acelerás un poquito y se acomoda y sigue, ¿sí? Para los que viajen en moto, más bien de viaje, de enduro, de ese tipo de motos, esa es la recomendación. Después, los que viajan en motos pequeñitas, 110, 125, las motos por lo general son más bajas. Entonces, le sobra pierna para ir con los pies avanzando de a poquito sin caerte. El tema es que en las motos nuestras, que por ahí son un poco más altas, a veces no llegas al piso y si vas ahí queriendo hacer gateando, digamos, con los pies, en un momento no vas a llegar y te vas a caer seguramente. Entonces, lo mejor es ir a una velocidad constante, ¿sí? Y vas a avanzar. Seguro te vas a caer, eso es inevitable. Seguro que hay muchas, muchas posibilidades de que te caigas. Pero esa es la mejor forma, la forma que yo recomiendo andar en ese terreno. Después vas a tener barro, mucho barro. Vas a tener pozos, infinidad de pozos. Vas a tener pozos secos, pozos con agua.
Y vas a tener lagunas. De hecho, hay una laguna que algún día de estos voy a pasar y voy a pegar un cartelito que diga la laguna de Evan, porque ya es mi laguna. En esa laguna, su truco o su característica es que es olímpica, digamos, prácticamente una piscina olímpica. Dependiendo cómo haya estado de lluvia esos días, va a estar más alta o más baja. Es bastante grande y sobre todo bastante profunda, ¿sí? Hay un lado por el que se debe pasar esta laguna. Yo, y para informárselos a todos ustedes, pasé por el lado que no corresponde para ver qué se siente. No, no lo sabía, simplemente no lo sabía. Entonces atravesé la laguna por el lado más profundo. ¿Y qué pasa? La moto me quedó los baúles laterales por debajo del nivel del agua. Esto significa que no solamente se me mojó lo que estaba dentro de los baúles, sino que también entró agua por el escape y por el filtro de aire. Quedó muy profunda la moto bajo el agua, ¿sí? Al entrar agua al motor, la moto se apagó en la mitad de la laguna y ahí me quedé. De ahí no salís, o sea, entró agua al motor, así que se mezcló el aceite y el agua. Fue toda una odisea que, como les dije antes, el que le quiera leer, está el relato detalle a detalle de cómo fue. Para evitar esto hay que pasarlo por el lado correcto, ¿sí? Entonces, ¿el lado correcto cuál es? El lado correcto es, si me ven, les voy a dejar acá una foto, yo estoy del lado derecho, acá, ¿sí? Del lado derecho, la moto inclusive ya la había empujado un poquito hacia adelante y iba subiendo, entonces ya no estaba tan profunda, pero donde se me quedó era bastante más atrás. Entonces, si yo estoy del lado derecho, hay que pasarla del lado izquierdo, ¿sí? En el sentido en el que estamos yendo, ¿no? Del Lethem al Inden, ¿sí? Del lado izquierdo, ¿sí? Entonces, por ese lado, también tiene su profundidad, pero no va a ser tanto, van a pasarlo como una de las otras tantas lagunas que hay, ¿sí? Otra recomendación es que, a pesar de que esta laguna la van a reconocer y es la más profunda y es la que más cuidado hay que tener, yo les recomiendo que en cada laguna se bajen, ¿sí? Se bajen, caminen, ¿sí? La laguna, olvídense que se van a mojar, embarrar con agua hasta la rodilla. Así que apenas lleguen a la primera laguna, si vienen sequito, con gusto vayan y métanse a la laguna y camínenla para saber si el terreno abajo está firme o no. Porque el agua te tapa y no te deja ver. Si abajo es barro, también te vas a quedar ahí empantanado y no vas a salir. Entonces, en mi experiencia les puedo decir que el 95% o 98% de las lagunas, el piso abajo está firme, está duro, está bastante duro. Pero te podés encontrar con alguna que no sea así. Entonces, lo mejor es ir tanteándola con un palo o lo que sea, ver cómo está de barro abajo. Entonces, yo les recomiendo que se tomen ese tiempo. Está complicado, elegí mal el camino, tendré que haber pasado por el agua. Y la moto está muy cargada, voy a terminar en el piso, lo más probable. Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. Como les dije antes, si tienen rueda de tacos, les va a ayudar mucho más. Hay muchas partes de barro. Mira, si la pueden hacer de a dos, también les va a ser más fácil, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? También te vas a caer, es casi seguro que te vas a caer por lo menos una vez. Y si te caes dos, si te caes tres, si te caes cuatro, va a llegar un momento que no le vas a poder levantar porque vas a estar agotado, ¿sí? Entonces, si son dos, es más fácil levantar la moto, tanto de uno como del otro. Entonces, por ahí puede ser recomendable que vayan de dos. Igual, si le quieren hacer de a uno, se puede, no pasa nada. Se descansa un rato, se toma fuerza. A mí, yo estaba solo en la primera caída y me tocó levantarla solo, no pude, esperé un rato, descargué toda la moto hasta que la pude levantar, digamos. No es fácil, pero se puede solo también. Entonces, esos son más o menos los detallitos que hay que tener en cuenta. El barro, las lagunas, ¿sí? Tantear los lugares, identificar la laguna que les digo y pasarla por el lado izquierdo, ¿sí?
Ya les dije dónde dormir, dónde cargar combustible. En estos mismos lugares pueden comprar agua. Así siempre en cada parada compren agua, porque esos 110, 120 kilómetros que separan uno de estos puntos de otro les puede llevar todo el día, ¿sí? Así que es fundamental tener agua. Si quieren llevarse aceite también por las dudas. Yo por suerte tenía 2 litros de aceite y pude hacer el cambio de aceite. Y gracias a eso y a que tuve que limpiar el motor también, pude continuar, ¿no? Entonces, si quieren llevar aceite, llévense aceite. Combustible no hace falta que lleven. Las fechas recomendadas para hacer esta ruta es septiembre, octubre, que son un poco más secas, ¿sí? Ya en noviembre, diciembre empieza a llover, ¿sí? Así que esa sería más o menos la fecha recomendada. La pueden hacer en la fecha que se les dé la gana. Pero si está un poco más seca, lo van a apreciar. Así que nada, esa es la fecha recomendada. Otro dato importante que no me puedo olvidar. Para cruzar el río Esequibo, esa balsa. Dato muy importante, sobre todo para los que viajan en vehículo de 4 ruedas. Para las motos es gratis la balsa, de ida o de vuelta, en el sentido que la tomen es gratis. Para los vehículos, para las combis o lo que sea, los que vienen de Lethem hacia Linden es gratis, pero los que vienen de Linden, o sea, desde Georgetown hacia Lethem, no es gratis. No recuerdo el costo, creo que son algo así como $15. Pero el ticket, esto es lo importante, se saca en un MoneyGram en Georgetown. Si llegan hasta ese punto y no tienen el ticket, no van a poder cruzar y se van a tener que volver. En el mejor de los casos, a lo mejor pueden pagarle a alguien ahí y pasar, porque eso es también tierra de nadie. Nadie te va a llevar preso por coimear, digamos, al balsero, ¿no? Pero lo mejor sería que saquen el ticket en Georgetown, ¿sí? Importante para los otros viajeros. Inclusive he conocido en ese tramo unos viajeros, una pareja de viajeros uruguayos que iba haciendo dedo, o sea, como, no pasa nadie por ahí, pero bueno, ellos encontraron un camioncito de esos camioncitos típicos de la Segunda Guerra, que justo atravesaba y lo llevó desde Lethem hasta Georgetown. O sea que también se puede hacer a dedo si quieren, ¿sí? En fin, así cruzan esta temida ruta. Los que tengan algo para agregar, ¿sí? Ah, otros datos que sigo recordando y no me quiero olvidar. Todo eso es parque nacional, o sea, es reserva natural. Entonces, te van a dar en la aduana, ¿sí? De Lethem, te van a dar un permiso para circular eso en 3 días, ¿sí? Cuando llegas a Georgetown, tenés que ir con ese papel de vuelta a las oficinas de aduana y te van a renovar por más días el permiso para estar en el país. No sé por qué es así, supongo que será para que nadie se quede mucho tiempo ahí en la reserva natural y que lleguen a Georgetown en 3 días. Ahora, ¿qué pasa? Si tienen inconvenientes como yo y tardan más días que esos 3, no pasa nada. O sea, si tardan 4 o 5 días, no pasa nada. O sea, si quieren tomar unos días ahí, lo pueden hacer, porque cerca de Anahí, digamos, hay una catarata que es una catarata muy bonita, impresionante. Es muy costoso ir porque está en el medio de la selva, hay que ir con un tour. Entonces es bastante costoso. Yo no lo puedo hacer. El que lo pueda hacer, pues, debería hacerlo tal vez desde Georgetown o no sé. Sé de unos viajeros en 4x4 que lo hicieron. Se encontraron con un guía turístico ahí en Anahí y de ahí fueron a hacer la cascada. Llegaron a Georgetown y en Georgetown, ¿qué hacen? No hay mucho para hacer. Georgetown, al ser una ex colonia inglesa, lo atractivo es la arquitectura. Tiene un centro histórico que tampoco.